suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, antes de empezar, les voy a decir, esta entrada seguramente la van a ver en varios videos o en todos los videos, porque voy a hacer varios videos sobre estos zapatos. Así que si ven lo mismo al empezar el video, es por eso. Y bueno, estos zapatos yo los encontré en el tianguis acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Ahora sí que es pura suerte, es ahora sí, como dicen, pelar el ojo. Y pues si corres con suerte, corres con suerte. Y esta vez tuve muchísima suerte, como podrán ver. Empezamos con el video y así sucesivamente vamos a ir abriéndolos en diferentes videos, los diferentes colores. Lo voy a hacer así, de esta manera, porque ya están en bolsas, así que pues va a ser más fácil. Así que en la cajita de información, aquí abajito, encontrarás todos los diferentes links, y así para que no te pierdas ningún video y se te haga más fácil encontrarlos. Pero bueno, ahora sí, empecemos. Bueno, mis hermosos, y bueno, pues veremos que en el último video, en la cajita de información, encontrarán todos los links de los diferentes zapatos que encontré, que fueron muchísimos. Y pues, aquí están los últimos votos. Acabo de grabar el otro video. Y pues ahora vamos a estar abriendo estas, que estas, déjenme saber ustedes si saben de qué tipo de muñecas son, porque sinceramente no sé, se ve que todas son iguales, son como duras. Vamos a tener que ver si le quedan a las Barbies o no, ¿ok? Pero pues vamos a abrirlas y vamos a verlas todas. ¡Ahí está! Ah, vean, vienen unas diferentes. ¡Qué padre! Ok, empezamos con estas, que son diferentes. Vean, estas qué bonitas, son como tipo botines. Y estas me recuerdan mucho como las de Mary Poppins. Todas me recuerdan a Mary Poppins. Pero es que vean cómo son así y, o sea, como las de Mary Poppins. ¿Verdad que sí? Y bueno, estas quedan así. Very cute. Están muy bonitas estas. Son botitas cortas. Vienen esas. Y vienen unas en café. Y estas son como de clip. A ver, ¿cómo son? Ah, no, esta ni siquiera es de esta. Esta es de esta. Vean, los colores eran muy parecidos, pero esta es de este. Vamos a ver cómo quedan estas, porque estoy intrigada si le van a quedar los muñecos o no. Ah, sí, vean, sí le quedan. Vean qué bonito. Así quedan. Entonces sí le quedan perfecto las Barbies. No sé, les digo, si estas serán originales de Barbie o de alguna otra muñeca o no. Pero sí le quedan, que es lo importante. Así que bueno. Oye, ¿ahora cómo se la quito? Tienen esos clips. Y yo con esas uñas, nomás no. No, y aparte son fáciles de poner y quitar. Lo único es que con mis uñas batallo. No quiero no lastimar, sino dañar mis uñas. Pero sí, son de clip. Estas abren así, vean, de esta parte. Y esto, lo que es el... tiene así, como una entradita, es una flor, y eso es lo que hace que, para que se sirva. Y bueno, vienen en café, y vienen otras en café, pero más oscuras. Vean, son dos tonos diferentes de café. Vienen unas en rosa, y estas son, vean, esas tienen el diseño diferente, esas tienen el diseño de, tienen bolitas, así. Y luego vienen estas otras, que vienen siendo de flor. De esta manera. Son muy parecidas, pero son más bajito el color este. Y aparte son con, les digo, esas rueditas, esas son flores. Vienen estas. Estas están muy bonitas. Me encantó este color. Vean, estas son como verdes, pero como un verde olivo. Pero a la vez aperlado, como metálico. Un verde metálico. E igual estas son de un color metálico muy bonito. Vean este, qué bonito el color. Estas me encantan. Estas me gustó mucho este color. Qué bonito. Y vienen unas rosas con rueditas. Esas son de flores, esas son de rueditas. Y estas pues no son así metálicas. Igual están súper lindas. Pero estas son diferentes. Y es diferente el tono. Vean, les digo, esas son metálicas, estas no son las oscuras. Vienen estas otras que son de flores también. ¡Qué bonito! Vienen unas en morado. Y traen una liga. Ahí está, traen una liga. Vienen unas en morado. Y todas estas están súper padres, porque les digo que pues sí le quedan, es lo importante. Y vienen estas que son diferentes, pero son del mismo estilo. También son de clip.
pero estas son diferentes diseño. Estas son así, traen como si fuera un cierre acá y acá arriba como si trajeran un tipo como una hebilla. Como un cinto en la parte de arriba. Qué bonitas esas. Esas están bonitas. Vienen unas en negro con rosa. Se ven muy bonitas también así, negro con rosa. Y vienen unas en color como... es como color salmón, como un rojizo salmón o rosa salmón, con las flores en blanco con amarillo. Esas se ven como que muy flower power. Y estas también, vean esas qué bonitas también. Esas son diferentes, o sea, bueno, son iguales, pero los colores las hacen ver muy diferentes porque vienen como de ese color y luego traen las flores de colores así como en rosas. Rosas o mauve. Bueno, es un color mauve con rosa. Y vienen unas en color naranja, que me encantan las colores naranja. Súper, súper lindas. Sí. Qué padre, porque color naranja creo que no tenía ninguna botas. Bueno, de hecho, todas. Varias de estas no tenían los colores. Vean estas, qué bonitas. Esas son las últimas, de hecho, y son este como color guindo. Como moradito, entre moradito y guindo. ¿Qué color son? No estoy segura. Déjenme saber qué color los ven. ¿Las ven moradas o las ven guindas? Porque yo las veo de repente moradas y de repente las veo guindas. Pero creo que son más bien como guindas. Pero están lindas. Y creo que de todas, ¿cuáles serían las que me gustaron? Me encantaron las cafés estas. Creo que se ven súper bonitas. Me encantaron estas también porque son pues obviamente diferentes. Me encantó el detalle este. Las hacen más reales. Y también me gustaron mucho estas. Estas están muy bonitas. Me encanta ese color. Las metálicas, estas dos también. Esta, sobre todo esta. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y no olviden, en la cajita de información encuentran los links para ver todos los diferentes zapatos que nos salieron, que fueron un montón de bolsitas, un montón de zapatos. Y pues la verdad es que todos estuvieron súper, súper, súper geniales. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.